Ingresar de aprendiz en las empresas aeronáuticas era acceder a una formación de primera con unas expectativas de futuro profesional muy superiores a las de cualquier otro trabajador. El aislamiento internacional del régimen franquista no ayudó al desarrollo de la industria aeronáutica. Entonces era una actividad con un gran componente artesanal, plagada de dificultades que eran resueltas con el característico ingenio patrio. Hubo años difíciles, las factorías tuvieron que realizar actividades para las que no estaban diseñadas. Luego vendría la absorción de Hispano Aviación por Casa, y en 1974, entra en servicio en el Ejército del Aire el C-212 Aviocar, el avión de mayor éxito en la historia de nuestra industria aeronáutica. La industria aeronáutica española, más internacionalizada y eficiente que nunca, debe mucho a aquellos trabajadores. Cinco extrabajadores de Casa Hispano Aviación nos cuentan la cara más anecdótica de sus oficios. Ellos fueron testigos en primera persona de los cambios sociales y laborales de su época. Una mirada atrás para no perder el horizonte en el más que prometedor futuro de la industria aeronáutica andaluza. La Escuela de Aprendices. Tiempos de Lima y Compás. Simplemente accedía a entrar en construcción aeronáutica porque era una buena oportunidad debido a que era una gran empresa. Me animaba el tener conocimiento de mecánica y en aquella época había que sufrir un examen de cultura general para acceder a la escuela de aprendices. Lo aprobé, saqué un buen número. Y allí me inicié en los cuatro cursos de aprendizaje. El primer curso generalizado era tener conocimiento con la herramienta y la manera de ajustar las piezas, una formación importantísima en dibujo también. Y después en el segundo curso se elegía según los conocimientos, las puntuaciones que habías conseguido en el curso y demás motivos, pues, lo que te gustara, pues, elegía el oficio. Después de terminar el tercer curso escolar, bueno, escolar de la escuela de aprendices, pasamos al el cuarto curso de práctica en la factoría. Empecé como montador eléctrico, de electricidad. Todavía recuerdo a los oficiales con los que estuve. Era Manolo Carmona, era Antonio Corral, Salina. Bueno, en fábrica no tenía nada que ver, como es natural, la fábrica con la escuela. Lo que sí yo creo que merece la pena resaltar era la disciplina, que si en la escuela era férrea, en fábrica era mucho más, ¿no? No quería estudiar, me gustaba nunca estudiar. Al final tuve que estudiar tanto o más que si hubiera hecho bachiller. Y entré en la Hispano en preaprendizaje. Hice el primero de aprendizaje. Y al examen final, pues, me salté del segundo de aprendizaje. Me pasaron a primero de la PREA, pues, lo pasé a primero de aprendiz. Pues eran dos cursos de preaprendizaje y cuatro de aprendizaje. Bueno, pues, empecé en esa escuela. Era hábil, o sea, se me daba bien la lima. Y no, ahora mismo no me acuerdo exactamente de las cosas que hacíamos. La cola Milano, la cola Milano con medio punto, que después me pusieron de prueba en exámenes en Madrid, por ejemplo, en hélices para aeronaves,
que precisamente saqué de oficial primera, claro, por la enseñanza de la escuela. Porque tengo un buen recuerdo de profesores y compañeros, ¿no? El taller. La fragua de Pegaso. Entré en las construcciones aeronáuticas en el año 58 y venía de la formación profesional de Villanueva del Río y Minas, una que tenía unos talleres. Entonces hice la prueba de ajuste y entré como verificador en la en unas salas que había de verificación para las piezas. Después, a los 4 años aproximadamente, 3 años por ahí, me pasé a montaje, que estaba en aquel tiempo, estaba el Azor, este avión bimotor hecho en casa totalmente. Y una vez terminada la serie del Azor, ya me pasaron al aeropuerto de San Pablo. En el taller me ponen con un oficial hacer el montaje de los mandos del motor del Henkel de la Segunda Guerra Mundial, que estaban allí que se lo habían vendido los alemanes a España como una ayuda, ¿no? Pero bueno, eran aviones viejos, y entonces empezó casa a cambiarle los motores Yumo por los Rolls Royce. Entonces ahí me metieron a mí, pero vamos, yo no sabía nada. Yo no, en la escuela no me habían enseñado nada de montaje, para nada, nada, nada. Tuve que empezar a aprender con este oficial, Serra, que era un experto en el tema. Yo me hice los exámenes en Hispanoaviación. Ingresé en Hispanoaviación y quiero para que la posible susceptibilidad de algunos compañeros no se justifique, que como compañeros digo que tenía muy bueno y que lo sigo teniendo, no ya compañeros sino amigos en construcción aeronáutica, de hecho entrañables todos los de mi curso y de fábrica, pero el cambio al entrar en Hispanoaviación fue radical. O sea, yo creo que no existía en España otra empresa como Hispanoaviación en aquella época. Como el factor humano, el factor social, era otra cosa completamente diferente de construcción aeronáutica. Para mí, construcción aeronáutica, iba uno a trabajar, no voy a decir con miedo, que no lo tuve nunca, porque además me importaba poco que me echaran o que no me echaran. Un respeto sí le he tenido siempre a los superiores, pero allí se palpaba el miedo por todas partes, ¿no? Se le tenía miedo a los jefes, a los ingenieros, a los maestros, y en Hispanoaviación era totalmente diferente. Los maestros, los encargados, los jefes de equipo, eran amigos también. Sobre el tema de la torreta, que era la cabina de piloto, que era la parte esférica puntiaguda que tenía el fusel en la parte anterior, donde tenía un puesto para atenderse con una ametralladora que salía por el mismo centro de la torreta, y entonces era una estructura de tubos, y entre las formaciones de los tubos, los huecos, había que meterle unos plásticos de metraquilato, que fue el principio, la primera vez que yo vi el metraquilato fue ahí. Teníamos que poner el metraquilato, que ya venía de Barcelona, con su forma aproximadamente, la poníamos sobre el hueco ese con una puntilla de trazar. Marcábamos en la torreta, después unía esos puntos que había trazado con una regla, y después llegábamos a una cinta, a una maquinaria, había un señor especializado, donde los trazos que yo le había marcado los iba cortando. Entre medio de esto se acababa el trabajo y me mandaban a la Vespa a fabricar las piezas, a quitar la rebaba de las piezas de la Vespa, los parafangos delante de la Vespa, los embellecedores del SEA, o que tenían un convenio, por lo que se ve, los altos mandos de allí tenían concertado con SEA, y las piezas que ellos no podían, pues se hacían allí. Como allí teníamos unas buenas prensas, se hacían las piezas, y nosotros, los que nos quedamos sin trabajo en montaje, teníamos que hacer el rebabado, quitarle toda la rebaba y eso. Y te daban por cada pieza, pues,
a lo mejor medio minuto o un minuto para quitarle en todo el perímetro, y aquello parecía un trabajo de dibujo animado, haciéndolo. Y había quien le ganaba dinero por haciendo trampas. En vez de quitar la rebaba, cogía un pliego de esmeril, le daba en las piezas que estaban apiladas, le daba por todo el contorno, después se trajinaba al verificador para que no le sacara defectos y ganaba dinero. Y claro, nos exigía a los que queríamos hacer trabajo, como había que hacerlo, nos exigía una cosa que era imposible. Nosotros no podemos hacer lo que hacía otro de una manera de... Que por cierto, al verificador que había allí, con algunos se ponía muy ciezo y con otros les permitía porque le tendría miedo por lo que fuera. Ese hombre lo tiraron al río por el puente que se abría. Una noche, cuando salieron de la vela, lo tiraron al río. Como anécdota también. Los derechos laborales. La lucha obrera en tiempos de Franco. La consideración de las factorías de Casa y la Hispano como fábricas militarizadas ya nos da una pista de las condiciones laborales que sufrían los trabajadores en aquellos años. Los operarios de estas factorías no eran ajenos a las protestas sociales y poco a poco se iba forjando un sentimiento de malestar hacia la dictadura y hacia el sindicato vertical. En este clima de conflictividad, en algunas de las principales empresas sevillanas como la Hispano Aviación, ISA o ITASA, las listas de los representantes de comisiones obreras dominan las elecciones sindicales. Entre ellos destacan tres trabajadores que forjaron su lucha sindical en la industria aeronáutica: Francisco Acosta y Eduardo Saborido en la Hispano, y Fernando Soto en Casa. Todos serían detenidos en 1972 cuando celebran una reunión clandestina en Madrid. En diciembre de 1973, se publica la sentencia del denominado Proceso 1001, donde se condena a los procesados a un total de 162 años de prisión. Esta sentencia provocaría una amplia solidaridad nacional e internacional, con manifestaciones y protestas exigiendo la libertad de los encausados. Los también conocidos como 10 de Carabanchel serían indultados por el rey Juan Carlos el 30 de noviembre de 1975, solo 10 días después de la muerte de Franco. Bueno, Construcciones marcó mi vida, cualquier cosa, cualquier acontecimiento que pasa en la vida de una persona, en realidad la marca, ¿no? Pero Hispano Aviación, de verdad tengo un recuerdo y una vivencia que son especialmente extraordinarias, ¿no? Ya había movimientos políticos allí, en el otro lado, ni por lo menos yo no los percibí. Pero en Hispano Aviación había un compañerismo un poquito excepcional, era muy bueno. Recuerdo cosas que tampoco recuerdo haber vivido en Construcciones, como el extrapelo por parte de algunos compañeros, ¿no? Había quien vendía tabaco, quien vendía pistolines, quien daba dinero a ganancias, quien... Y entonces hay, bueno, son innumerables las anécdotas, pero como empresa, desde luego, los profesionales lo mismo. Profesionales eran tan buenos en un sitio como en otro, pero ya digo, la estancia en Hispano Aviación, tengo una anécdota, por ejemplo, con un maestro de ajuste, que era Mejía, que como nos pasa siempre, cuando estamos oprimidos, cuando sueltan la mano salimos en torrente, ¿no? Y entonces yo vi la libertad que había en Hispano Aviación y el primer día o el segundo, no sé, los primeros días de mi estancia allí, saqué un infernillo que yo me hice con tres puntillas, la latita de crema y el alcohol, para calentarme el café encima del banco, ¿no? Entonces llegó el maestro Mejía y me dijo, hombre, disimula un poquito, ¿no? Y él mismo me preparó una chapa, hizo una especie de cilindro con una chapa. Entonces me dijo, cuando vayas a calentarte el café, te pones la chapa encima del banco y lo calienta, por lo menos si pasa un jefe o algo, que no vea que está... Y luego el bocadillo se tomaba abiertamente en horas de trabajo y no pasaba nada absolutamente, ¿no? En cuanto al tema social de Casa, se estaba abriendo un poquito la mano y ya teníamos hasta un delegado, que eso fue una victoria, digamos, de persona, una persona delegado, como si fuera de un sindicato, pero que era de Casa. Que lo tenía que ir al comedor a probar la comida que nos ponían allí en el comedor para nosotros, que era muy barato, y tiene que ir uno que se nombraba,
probar la comida, dar el visto bueno. Y después iba el ingeniero que le tocaba de guardia, probaba la comida también y le daba el visto bueno. Después, si la comida no estaba buena, porque las cosas que le habían echado no estaría o por lo que fuera, entonces habían manifestaciones en el comedor también, a base de cuchareos, dándolo con la cuchara en la mesa y formando aleos. Entonces llamaban al ingeniero de guardia que había dado el visto bueno, llamaban al delegado, el hombre se encontraba con una tesitura, el hombre llegaba y a probar la comida, pero antes le ponían un vasito de vino y una tapita, con lo que el hombre ya lo tenían casi metido para que dijera que la comida estaba buena. Y después el ingeniero pues llegaba y cuando lo llamaban porque había jaleo, pues llegaba, probaba la comida y decía, esto es exquisito, ojalá pudiera yo tomar esto en casa, porque no sé qué, en fin, me empezaba a adornar. Entonces un día, como anécdota también, como siempre entraba por la puerta primera del comedor, y la primera mesa es la olla que él metía la cuchara para probar. Bueno, apartar un plato aparte, ¿no? Entonces le echaron todos los saleros, toda la sal y toda la pimienta y todo en la olla esa donde iba a probar. Y el hombre, cuando probó, metió la cuchara y probó, se le saltaron las lágrimas, como es lógico, y dijo, exquisito. Y se tuvo que volver porque no podía aguantar la respiración. En cuanto a anécdota de esto, después socialmente empezamos a, se creó como un sindicato vertical, que estábamos en contra, pero que no podíamos salirnos mucho del plato, porque parecía que se había abierto un poquito la mano. Estuvimos haciendo gestiones hasta que llegó una gestión que queríamos hacer una huelga, una manifestación. Entonces pedimos audiencia, nos dijeron que en el sindicato, que era el vertical de la calle del Duque, que no se podía hacer. Pedimos una entrevista con Utrera Molina, que es el gobernador de civil de Sevilla en la época, y entonces, bueno, conseguimos que nos atendiera. Entramos en la reunión esa, y en el momento que se habló de una huelga, nosotros estábamos rodeados de grises por detrás, y estábamos enfrente a ese hombre sentado, Utrera Molina, y cuando se habló la primera palabra huelga, se levantó, dio dos puñetazos en la mesa y dijo que la calle había que respetarla. ¿Qué? Y nosotros rodeados de grises. Y al día siguiente, cuando llegamos al trabajo, uno llegó y me dijo, uno de los empleados del que no había ido, y me dijo, cuando le conté lo que había pasado, pues yo estoy allí, yo le digo, tú vas con los grises detrás, ahora te vas a poner flamenco, hubieras ido en vez de ir yo. Bueno, y en el trabajo ya, y cuando en el asunto laboral, teníamos ya sobre el año 59, 50, 60 aproximadamente, ya empezamos, se hacían unas reuniones, se besó en clandestina, pero allí mismo en la hora del bocadillo se hablaba y ya sé la inquietud que había ya en las cosas que había que conseguir. Y ya empezamos poco a poco, ya se fueron, se hicieron enlaces sindicales, aunque en el todavía con el régimen anterior, se hicieron ya las huelgas, corríamos bastante de la policía cuando hacíamos esas huelgas primeras que se hacían y que eran ilegales. Y no hacíamos nada, no más que pedir quizás los convenios, que ya se empezaron a hacer los convenios y a luchar por los convenios. Llegó el momento en que echaron a muchos compañeros y se fue consiguiendo poquito a poco cosas que había que conseguir, porque es que estábamos en el culo del mundo, vamos. Sobre el tema de la fusión de Casa con Hispano Aviación, o absorción de Casa por Hispano, porque Hispano más o menos ya dejó de fabricar lo que estaba fabricando, y entonces se hizo ya entablada, adaptando a los productos que estaba fabricando Casa. A nosotros, a los de Casa, nos vino muy bien que socialmente ganamos bastante, porque ellos venían con una ventaja grandísima en cuanto a lo social. Y nosotros estábamos mucho más, habíamos tenido unos sistemas más dictatoriales que ellos, porque posiblemente porque ellos habían conseguido, a base de pelea, habían conseguido unas mejoras que nosotros no fuimos capaces de conseguir. Pero al final, cuando llegó la,
la Unión, nos aprovechamos de esas mejoras sociales. El Irán y los nuevos proyectos. Casa apunta alto. Bueno, pues en el avión, los aviones que venían aquí de los americanos, que venían de la OTAN, los aviones, el 101, Phantom, etcétera, etcétera, pues se le hacía el Irán. El Irán era que se desmontaba el avión entero, cableado, elementos y demás, y aquí se le reparaba y se volvía a montar. Las cosas que eran secretos, los americanos, que tenían la base en aquel tiempo, en la parte de enfrente del aeropuerto, venían, lo desmontaban y entonces ya nosotros le metíamos mano. En una ocasión trajeron un avión, se empezaba a trabajar en él y había un elemento que pitaba, daba unos pitidos, pi, 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 y una lucecita. Entonces se dijo y vinieron rápidamente, vino hasta, porque aquí estaba la policía naval, estaba el FBI, había de todo. Vinieron, lo acordonaron todo, cogieron el elemento y se lo llevaron. Sobre esto, pues tengo que hablar que había bases de americanos en Alemania, en tal y muchos sitios. Y aquí fue donde un avión entró en el taller, se desmontó, se volvió a montar, salió, se voló en prueba y no sacó ningún defecto. Entonces los americanos nos dieron una placa conmemorativa de ese hecho, que solamente nos lo dieron aquí a nosotros en Sevilla, que ponía cero defecto. Quiero decir que el avión, cuando salía del taller, no salía con ningún defecto, que eso era rarísimo. Continuamos con, hace un contrato ellos con la casa Dornier alemana para fabricar la avioneta, la 225, no, la 227, la 225 ya existía, la 227, y empecé a trabajar en la 227. Estuve en ese intermedio, me mandaron, tuve que ir al lado de la mili, que estuve 50 días, perdí un poquito el ritmo de lo que trabajo yo estaba haciendo. Cuando volví a los 50 días después de la mili, de una bandera, me incorporé allí y yo en la Dornier estuve haciendo trabajos muy diversos de montaje y también algunos de reglaje y cositas así, hasta que terminó la Dornier. Como anécdota también, la Dornier teníamos que entregar cinco avionetas cada mes, que ya entonces era un reto. Y entonces, pero un reto, se podía hacer porque estaba todo muy organizado para sacarlo y estaba muy bien previsto. Lo que ocurre es que después no entregaba la avioneta porque faltaba un artímetro o un anemómetro o un variómetro, que nosotros no teníamos nada que ver con eso, para que no teníamos nada que ver. Entonces, ¿qué hacía? Pues la picardía para cobrar, nos daban por cada avión entregado, cada avioneta entregada, nos daban 400 pesetas en la época, que por cinco era un dinero. Y entonces, para conseguir esas pesetas, pues, ¿qué hacíamos? Pues robarle a la avioneta que ya estaban entregadas, ya estaban probadas, le robábamos el artímetro y se lo poníamos a las que tenían que verificar. Verificaban, ponían el sello que estaba entregado y esa cobrábamos las pesetas. Como cosa de la picaresca que había, a pesar de toda la vigilancia que teníamos y todo. Se terminó la serie de 50 avionetas que fabricamos aquí. Y bueno, pues muy bien, las avionetas volaron y todo, pues perfecto. Cuando se terminó el C-54 y el C-47, que son los Douglas, el C-3 y el C-4, me cogimos y ya nos mandaron a... Vino el primer aviocar, que era el 10, porque los demás eran los que habían en Madrid, en Getafe, pues habían usado para meterlo en el túnel, probar la resistencia de la sala, del fuselaje, etcétera, etcétera. Entonces, el primer aviocar que vino era el número 10, el C-212. Había aviones que se habían fabricado Azores. Estuvo un tiempo hasta que se terminó aquello. Cuando se acabó, me mandaron a otro departamento, a otro avión, que era el Grumman, un avión anfibio americano que se le hacía la revisión allí. Entonces allí los trabajos eran distintos porque eran un avión que era como un barco, tenía quilla
para aterrizar, tenía que darle, cuando trabajaba en la estructura, después había que sellarlo por dentro para impermeabilizarlo, tanto los flotadores que iban en las alas como la quilla de amerizaje, que es como se llama en vez de aterrizaje. Ya habían aviocares que en Zaragoza había un viento racheado y tenían que aterrizar con la pata derecha, con lo que el sufrimiento que sufría esa estructura se debilitaba y terminaba rompiéndose. Y entonces nos la mandaban allí a San Pablo y allí teníamos que hacerle una reparación estructural. Habían, cuando se rompía la pata, racheaba la parte del fuselaje y entonces eso había que ponerlo nuevo y hacer una reparación y teníamos que hacer la reparación en contacto con Cádiz, que es la que llevaba la parte estructural de la biocar. Hablando de la biocar, del 212, le vendimos a Portugal, como dije, le vendimos a Argentina, entonces venían de Argentina, Portugal, Indonesia, venían pues a que le enseñáramos el manejo del avión, las averías, el montaje, etcétera, etcétera. En los indonesios vinieron, que venían las criaturas estas, venían de haber sido esclavos de los holandeses y venían muy, muy, muy apagadillos ellos, y aquí se les trató como igual por igual y estaban muy contentos. Entonces ellos venían, se les enseñaban las pruebas, las averías posibles, de dónde procedían las averías. Aquí, nosotros, de las formas que somos, le dimos todo, le enseñamos todo con el cariño que nosotros le damos y demás. Estas criaturas abrieron de una forma que aprendían incluso mejor que nosotros, porque nada más que se le decía cualquier cosa lo absorbían todo, porque las criaturas venían de una forma de gobierno que era, en aquel tiempo era Suharto, que era muy, aunque estos eran todos militares, eran capitanes, coroneles, sí, pero que la forma que teníamos nosotros de enseñarles las cosas, abriéndonos todo, pues igual que pasó con diferente a estos los jordanos cuando estuvieron aquí también, cuando los petrodólares y eso venían subidos de tono. A mí me llegó a decir uno que ¿por qué no aprendía yo inglés para explicarle a él el avión y demás? Y entonces yo le dije que ¿por qué no aprendía él español, que el que le estaba enseñando era yo? Cooperación internacional. La fuerza de la unión. Me mandaron a Francia a aprender cómo fabricaban el fuselaje del Mirage F1. Estuvimos allí un tiempo, 5 meses, aprendimos aquello. Yo una parte del fuselaje en la que iba yo como jefe de equipo entonces. Y después ya cuando llegamos otra vez a San Pablo empezamos a fabricar los aviones. Teníamos una cadencia, previsión de una cadencia de 8 aviones mensuales. La parte que nos correspondía hacia nosotros, la parte del fuselaje. Entonces gobernaba Valéry Giscard d'Estaing en Francia. Era amigo, como era de derecha, era amigo de todos los países que tenían derecha. Hubo un cambio político, entró Mitterrand y ya todos los amigos de Giscard d'Estaing no eran amigos de Mitterrand. Con lo que la cadencia de los aviones descendió hasta que se apagó, hasta que ya no nos pedían ningún avión. Entonces se suspendió la fabricación, o sea, la reparación, la fabricación de los Mirage F1. Se suspendió, haciendo unas mejoras y tal y cual. Y después de eso me encargaron del tema de sugerencias. Ya en sugerencias era una casa muy parecida, pero que era, según las ocurrencias que estaban teniendo los operarios, tenían sus dificultades a la hora de montar o enlazar algo del taller y se les ocurría algo para mejorar. Entonces, con eso que se les ocurría, me lo traían a mí, al departamento de sugerencias, y yo le iba dando forma y proponía cómo se podía mejorar esa, y proponía o fabricación de un útil o fabricación de un artilugio, de lo que fuera,
o a adaptarle una cosa nueva, o incluso mejoras de, sí, mejoras de informática, porque también habían sugerencias de informática, de administración y del taller. Entonces, con respecto a todo eso, pues yo lo iba encajando. Yo no sabía de todo, pero intentaba informarme de todos los temas que me venían como sugerencias para darle forma. Y al final se premiaba a los sugerentes cuando la sugerencia estaba implantada totalmente y la rentabilidad de esa sugerencia se calculaba y se le pagaba en baremos, que se transformaba también en pesetas, a los premiados que tuve. Y en ese aspecto es cuando yo me jubilé. Y me dijo el ingeniero que me prejubilaba, que yo había tenido mucha suerte porque me jubilaba yo, dejaba de trabajar allí, pero que también se jubilaba sugerencias, con lo que yo no estaba de acuerdo, porque yo lo que quería es que sugerencias hubiera seguido, porque era una cosa muy, muy, muy buena para casa, para la empresa, para la economía de la empresa, muy buena. Y la quitaron porque habían detractores, porque en el fondo las sugerencias denunciaban estamentos o departamentos o personas que estaban haciendo las cosas mal. Y por eso sugerían, porque no lo habían hecho mal. Y con la sugerencia se entendía que se podía hacer mejor. Y a estas personas pues les molestaba que les sacaran lo que hacían mal. La industria auxiliar. Nuevas salas para casa. La segunda faceta de trabajo en construcción aeronáutica empezaba a crearse la industria auxiliar. La industria auxiliar que proporcionaba el que tú pudieras ir vendiendo la tecnología que en aquellos momentos teníamos. Se creaban empresas como Raemo y muchas empresas más que empezaron haciendo pequeña parte de componentes del avión hasta incluso llegar, que hoy en día se fabrica, por ejemplo, el plano medio, la sala en Indonesia del 235 y todo, casi todos los componentes, quiero recordar, que se hacen fuera y aquí se hace ya la integración total del 235 y el aviocar. Hoy en día, el ver el montaje del 235, nosotros nos quedamos maravillados porque antes era a base de muchas horas y muchos disgustos con respecto a lo que era el acompañamiento de las gradas y demás. Hoy en día todo es automático, sencillo y eficaz. Bueno, voy a leer un acróstico que hice resumiendo un poco mi paso por la, o bueno, mi recuerdo en estas dos empresas. Y dice así: compañeros entrañables de pubertad y juventud, aprendizaje primero de buen hacer y aptitud. Somos la generación de la posguerra en el sur. Aplicamos lo aprendido con carisma y gratitud. Ya pasaron muchos años, solo recuerdos nos quedan. Hemos trabajado duro, honrando a nuestras escuelas. Algunos hicieron empresas, otros salimos afuera. Satisfechos hemos dado lo mejor de la cantera y, aunque el tiempo es implacable y muchos se nos han ido, el compañerismo impera. Y lo dedico a todos los miembros de la Asociación de Jubilados de Casa y ASA, compañeros y amigos, con mis recuerdos y cariños.